Thank you.
1977 cuando los huecos te pegaban del ejército. Un reservista de 1977 que diga. Hay un palo de blanco allí, pero hay. Opa!
Cambio.
¡Vamos! 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 ¡
Thank you.
Doctor Luis Orlando Mina, primero, ¿por qué ese partido aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué se hizo aquí en el Pascual Guerrero? Bueno, afortunadamente contamos con la gracia de la Secretaría de Deportes de Cali, que nos facilitó el estadio en el día de hoy para jugar un partido amistoso con el equipo de Candelaria, cuyo resultado ha sido 1-1. Tuvimos mucha oportunidad de gol, pero desafortunadamente no las concretamos. Bueno, yo lo vimos por ahí rascándose la cabeza, manoteando pelotas que tenían que estar adentro. ¿Qué pasó ahí? Sí, la intensidad deportiva, la verdad es que a uno le gusta el deporte, realmente el fútbol. Llevamos muchos años con este equipo, más de 25 años con el equipo, los 13. Y pues hoy una gratificación de haber podido jugar este partido aquí en el Estadio Pascual Guerrero. ¿Se ha podido ganar sobrado? Sí, hubo varias oportunidades, como ustedes vieron. Desafortunadamente no la metimos y ahí quedamos 1-1. Hemos quedado 1-1 con el equipo de Candelaria. ¿Cuál es su opinión del partido? Bueno, muy buenas tardes. Mi opinión del partido es que fue muy importante. Ese equipo se planteó bien, pero fuimos muy superiores. Nos faltó el gol,
Pero bueno, lo importante fue que no se perdió y sacamos un buen resultado. Este es Oscar Patelata, del equipo Los 13. Muchas gracias. Bueno, ¿qué opina usted, caleño, del partido que acabamos de jugar en el día de hoy en el Estadio Pascual Guerrero con los amigos de Candelaria, que ha quedado 1-1? ¿Cuál es su opinión? Muy buenas tardes, doctor. Pues no, aquí, en ese partido tan increíble que jugamos, todos lo vimos, todos los dos equipos, pero afortunadamente a nosotros no nos entró. Este partido fue grandioso aquí en el Pascual. Esperamos que vuelva a repetir y no, y para adelante, este equipo es grandioso. Muchas gracias, mijo. Muy amable, caleño, el equipo Los 13. Llevamos más de 20 años este equipo jugando fútbol. Aquí estamos en el Estadio Pascual Guerrero. Bueno, la verdad, un partido bien disputado. Desafortunadamente nuestros delanteros no la metieron hoy, pero pues seguimos mostrando nuestra casta en este lindo escenario que ha sido de mundiales y de historias importantes de la América y del Deportivo Cali. Muchas gracias, Henry. Henry Devia, del equipo Los 13 de Pradera, 20 años jugando al fútbol. Nos encontramos con Fanor Barona, del equipo Los 13. Acabamos de terminar el partido 1-1 con la gente de Amigos de Candelaria en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. ¿Cuál es su opinión del partido, Fanor? Bueno, gracias, Orlando Mina, por esta entrevista. La verdad es que un equipo que se nos encerró atrás. No aprovechamos de pronto el espacio que nos está dando el lateral izquierdo por acá. Pero bueno, ese fue el resultado. Tuvimos mucho desperdicio por parte del compañero Uber. Pero bueno, ahí tenemos que seguir en la lucha. Muchas gracias, muy amable, hermano. Muchas gracias. El equipo Los 13 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en el día de hoy. Nos encontramos con Marino Granados, jugador del Club Deportivo Los 13 de Pradera, que en el día de hoy ha disputado un excelente partido en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero con los amigos de Candelaria. A ver, Marino, el equipo de Concejal Custodio, ¿cuál es su opinión del partido? Un partido bastante intenso donde el equipo de Candelaria tiene unos jugadores importantes, jugadores que ya han sido exprofesionales, y nosotros, modestia aparte, del equipo de Los 13, que venimos en una competencia importante jugando también en estadios importantes, hoy nos toca aquí en el Pascual Guerrero, y agradecer pues inicialmente aquí al doctor Orlando Mina que nos dio la posibilidad. Estamos contentos de haber jugado aquí en este estadio que es el escenario de los equipos profesionales. ¿Qué opina de ese marcador 1-1 cuando tuvieron tantas oportunidades de gol? Fue un desperdicio de parte de nosotros. Desafortunadamente los delanteros de nosotros no fueron precisos en el momento de marcar el gol, pero igual tuvimos para haberle hecho bastantes goles al equipo contrario. Muchas gracias, Marino Granados, del equipo Los 13, que en el día de hoy acaba de disputar un grandioso partido con los amigos de Candelaria en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. A ver. Bueno, estamos aquí con el compañero y amigo, el concejal de Candelaria, Custodio, dueño del equipo que se acaba de enfrentar contra el Club Deportivo Los 13 aquí en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. A ver su opinión de este grandioso encuentro que acaba de terminar con el marcador de 1-1. Bueno, primero que todo, le saludo a usted, diputado. Mi diputado Orlando Mina, ¿no? Fue mi candidato a la asamblea, lo apoyé y gracias a Dios con los votos, no lo voy a decir que salió, pero siempre sirvieron, ¿no? Bueno, sí, claro. Gracias a Dios. Un saludo a todos los pradereños. Tengo mucha familia en Pradera, que en estos días de pronto sí, me vinculo con ellos, los presento para que nos colabore. La verdad que fue un partido muy bueno. Desafortunadamente cuando entré el diputado no quiso jugar más porque le dio miedo que yo lo marcara y lo anulara y no le dejara hacer nada, ¿no? Y la realidad, estos partidos son muy buenos para seguirlos haciendo, diputado. Quiero que de pronto nos dé un espacio, saque un espacio dentro de un mes o dos meses para que volvamos a hacer este partido, porque esto es bueno, eso es una vivir en con los hermanos amigos de Pradera, estar entrelazados y ya que ahorita estamos en ese proyecto de Pradera con Candelaria, darle ese agua que tanto lo necesitamos nosotros. Sí. Quiero pues que usted, por medio de esto, por medio del fútbol, por medio de la convivencia, por medio de todo lo que representa el fútbol, tener unos acercamientos más a fondo y poder seguir disfrutando esto. La verdad, es un partido muy bueno y espero seguir teniendo otros partidos con usted y espero que más adelante pues vamos a tener este escenario aquí. Claro, pues, mucho gusto, muchas gracias. Acabamos de terminar el partido 1-1, el equipo de Candelaria con el equipo Los 13 de Pradera aquí en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Muchas gracias a JM Televisión que nos ha cubierto este espectacular partido y a ustedes hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Fanor, ¿qué pasó? Pues como 5 veces, 6 veces la pelota no entró, ¿qué pasó? No, pues
quisimos hacer los goles, pero estuvimos de, no tuvimos con la suerte de convertir. Y se bota ese penal, se tira a un lado, pero desafortunadamente salió por fuera. Pero se hizo un gran partido hoy y pues merecimos ganar. ¿Hemos podido ganar? ¿Cuántas habían podido entrar? No, pues siquiera nos hubieran entrado otra nomás, con otra nomás que nos hubiera entrado. Bueno, felicitaciones. Gracias. Otra vez. Estamos en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero con todos sus hinchas y sus jugadores. Le agradecemos a JM Televisión la oportunidad que nos ha dado hoy de haber grabado el partido que jugamos contra Candelaria, que quedó 1-1, histórico, en el Estadio Pascual Guerrero. ¡Un aplauso para todos! Bueno, Un saludo a toda la gente de Villa Gorgona, decirle a mi mamá que estoy triunfando, que fue el Pascual. El único gol, de Villa Gorgona para el Pascual mismo. Que chayando un rata, que chayando un ratero. El que menos juega, pero el que más se gane. Alberto Falcao.